Muchas gracias. Con permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados. Más allá de lo que se pueda decir aquí entre compañeros diputados, de lo cual es muy respetable las diferentes opiniones, lo importante es lo que hemos reflejado hoy aquí, en el Congreso del Estado, y del cual yo quiero aprovechar para felicitar, primero que nada, al Congreso por ese trabajo que tuvimos desde hace muchos días, tanto aquí en el Congreso como en las oficinas de Cancún, para poder crear un documento en el cual lo único que reflejara es un piso parejo. Hoy hay piso parejo en Quintana Roo. Y yo quiero felicitar también la paciencia de los líderes de taxistas, a mi amigo Erasmo, a Rubén Aguilar, a Irán, en fin, a todos que no, a todos los que representan al gremio taxista, uno por confiar en lo que, en las pláticas que se tuvieron, pero lo más importante también, el poder aceptar que Quintana Roo hoy vive cambios, y que vive cambios que reflejan y que por supuesto necesitan compromiso también de ustedes. En cada una de las mesas en las que yo me senté con ustedes, solamente escuché disponibilidad, escuché un compromiso de querer trabajar para Quintana Roo, escuché toda la disponibilidad de decir, Juan Carlos, diputados, queremos nosotros también comprender que hoy Quintana Roo necesita un servicio de calidad por parte de nosotros, y aquí la gente trabajadora del sindicato de taxistas está dispuesta a contribuirle a Quintana Roo en los tiempos en los que hoy debemos de adecuarnos con una visión futurista. Y es algo que yo les reconozco a todos los sindicatos del estado de Quintana Roo, les aplaudo desde aquí, y lo más importante es que pudiendo politizarse esta decisión en el momento en que ustedes lo estaban pidiendo, ni nosotros nos prestamos a algo así, ni ustedes tampoco, y lo hicimos de manera totalmente responsable, que es después del proceso electoral que se vivió en Quintana Roo tan democrático. Y eso es algo que yo le aplaudo tanto al Congreso del Estado como a ustedes, los que están ahí enfrente, y que hoy podemos decir perfectamente en este Estado que no hay un poder ejecutivo que se mete en las decisiones directamente del electorado, que no hay una mano en lo oscurito que trabaje en contra de algún gremio, sino al contrario, que somos totalmente maduros y responsables de las decisiones que tomamos en este Congreso, pero que también lo hacemos de manera en equipo y de manera en conjunta por el bien de Quintana Roo. Hoy tampoco se le está negando la entrada a ningún otro grupo como el tan famoso que se ha escuchado de Uber. Lo que sí es que se está generando un piso parejo para todos. Muchas felicidades y enhorabuena para ustedes. Gracias.